Más asuntos. Un hombre de 52 años falleció ayer en el pico Balaitús, en la localidad ostense de Sallent de Gállego. El accidente se produjo cuando el montañero, procedente de Huesca, se cayó en la brecha de La Tour. Guardia Civil y bomberos tuvieron que rescatar además anoche en Zaragoza un escalador que se había precipitado de una altura de 20 metros en la zona del pantano de Mezalocha. El Erein de Tarazona y los bomberos de Cariñena y la Almunia de Doña Godina lo trasladaron a pie en una camilla durante más de una hora en plena noche. Prácticamente no hay día en el que el teléfono de la Guardia Civil de Montaña en Aragón no suene alertando de un rescate. Hoy hemos querido conocer cómo se preparan los agentes del Erein para actuar en alta montaña. La planificación, rapidez y trabajo en equipo, nos dicen, son fundamentales para que los rescates sean un éxito. Sí, donde me dice, en el pico Aspe. ¿Tenemos un rescate? Vale, sí, en la zona del Aspe. ¿Era senderismo o estáis escalando? En este momento se activa el operativo de rescate de dos montañeros heridos. Lo primero es localizar el punto exacto en el que se encuentran y trazar un plan de rescate. En 10-15 minutos está todo preparado. A veces pues eso, miramos muy bien el sitio, solemos pedir coordenadas aunque nos digan dónde está, que nos den más indicaciones, vamos hablando siempre con el accidentado para que se tranquilice. Antes de salir se coloca en el equipo individual. El helicóptero está en camino, quedan apenas 10 minutos. Vamos a coger una cuerda estática y una dinámica. Vale. Un juego de frames y de micros. Con el material organizado, cargan el coche y salen hasta la base donde les espera el helicóptero. Si ocurre un accidente y no hemos ido en helicóptero y estamos a 4 horas de la base hasta que termine ese accidente y podamos ir al siguiente, entonces siempre que podemos intentamos ir en helicóptero, pero cuando no se puede, pues vamos a pie, en vehículo hasta el punto más cercano. Ellos arriesgan sus vidas para salvarlas de otros, por eso la precaución en la montaña es la mejor equipación.